Hola, cordial saludo de año nuevo en el 2020, primer video de lunes de este año. Es un momento en que nos ponemos metas, ya desde diciembre deberíamos tener listo todo lo que vamos a hacer en este año, pero si no lo ha hecho, quiero hoy hablarle de cómo definir su plan estratégico de una forma bien sencilla. Un plan estratégico es básicamente las metas que nos vamos a trazar para llegar donde queremos llegar, para cumplir nuestra misión, nuestra visión como empresa. Hay muchas formas de hacer un plan estratégico, en Google hay un montón más. Les voy a dar una fórmula sencillita, fácil de seguir, que les podría ayudar muchísimo, no es muy complicado, y que si la siguen les puede ayudar a tener enfoque en lo que quieren lograr a mediano y corto plazo. Primero, el plan estratégico debe ayudar a que logremos la visión que nos hemos trazado como empresa. Debe estar apoyada en la misión de la empresa también. ¿Por qué? Porque si caminamos hacia la izquierda, pero mi visión me debería llevar a la derecha, no estamos avanzando, por más plan que tengamos, hacia cumplir la visión que tenemos como empresa. Haga metas realistas, claramente definidas. Generalmente la visión es ser líderes de mercado, sea en la empresa esto o aquello. Pero para el plan estratégico, haga metas muy realistas. Lograr X negocios nuevos al mes de X monto cada uno. Eso multiplicado por la cantidad de clientes, por la cantidad de meses, me va a llevar a cierto monto anual de ventas. Eso es algo más tangible, que sea realista, eso sí. Entonces, ¿qué le recomiendo? Haga una lista de metas que le gustaría lograr a los próximos 3 años. ¿Dónde se ven los próximos 3 años? Haber pagado algún crédito, haber construido un edificio, haber adquirido cierto tipo de equipo. Metas realizables de aquí a 3 años. Esas metas largas, divídelas en metas más cortas a una visión de un año plazo. Esas metas de visión de un año plazo, divídelas en metas más cortas, realizables, a realizar trimestralmente, cada 90 días. Entonces ya tenemos la visión larga, pasos para llegar a ella, metas de un año y metas trimestrales que nos van a ayudar a cumplir la meta anual. Y ahora sí, estas metas trimestrales, revíselas ojalá semanalmente, para que entonces al final del año haya logrado las metas que se propuso, que a su vez lo llevarán a lograr las metas de más largo plazo de 3 años. Esté monitoreando su entorno. Las metas no están escritas en piedra. Si en algún momento su entorno, sus clientes, el mercado, algo sucede y debe ajustar su plan, hágalo. No hay ningún problema. Pero viva por un plan. No es que las cosas simplemente sucedan y pase cualquier cosa, sino propóngase llevar a su empresa donde quiere verla. Muchos éxitos en este 2020, que todas sus metas se cumplan, pero eso no va a suceder solo. Hay que proponernos cumplirlas todas y esta opción espero que les resulte bastante provecho. Saludos y que tengan una feliz semana de trabajo.